¡Tarán! Vamos a apagar la tele. Vente pues. ¡Ay! Y miren, Lea me andaba trapeando. Ya mero, ¿verdad, amigos? Amigos, le ando aquí bajando un poquito la fiebre a Katherine. Ya le di Tylenol. Ya le ayudó un poquito, ya la veo más tranquila. Abrí un poco la ventana para que entre lo fresco. Ya se le va bajando. Es por eso que no la encuero. Pero de todos modos quise ponerlo hasta aquí en la frente para que... para que le refresque un poquito. Y al parecer le sabe porque no se queja mucho, ¿verdad? Peekaboo. ¿Qué, mi amor? Ya muy chiquita. ¿Qué pasó? Le di 2.5, creo, mililitros, que es lo que me recomendaron. Cada 4 horas, como sea necesario. Si veo que se le quita la calentura y ya no le da. Bueno, esa sí era fiebre, amigos. Creo que tenía casi 102, amigos. Sí le subió un poco fuerte. Entonces estoy tratando de bajársela. No la llevo al hospital, amigos, porque no le pueden dar nada más que Tylenol, ¿no? Lo mismo que yo le puedo dar. Y lo que le van a hacer es bajarle la fiebre y ya. Esto es a causa de las... a su cabello. Eso es a causa de las vacunas. Entonces es un efecto secundario. Entonces tenemos que ayudarla aquí en casa. ¿Qué pasa? Miren, Liam anda de aquel lado jugando con los rompecabezas. Le presté un rato el iPad de Sergio, pero como les digo, él como que ve, si acaso 10 minutos, ve más cuando está comiendo. Y se pone a jugar, amigos, se pone a jugar. Es por eso que no me preocupa mucho que la tenga, porque la mayoría del tiempo el iPad se la pasa ahí, hasta que yo voy y la apago sin que se dé cuenta. Pero ya, ya sabe armar los rompecabezas, amigos. Me sorprende que es muy inteligente el pequeñín greñudo. Pero sí, ya estuvimos jugando un buen rato. Ya arma un rompecabezas. No los tiene completos, nada más el del puerquito lo tiene completo. Pero bueno, vamos a seguir aquí viendo esta muñequita. Se ve chistosa, parece como si trajera una bandana. Ya, ya se le va bajando más. Ya la siento más fresquecita. Ya se le bajó la calentura. Ahora se la siento fría, un poquito fría. Ya le quité el trapito este. Le ayudó mucho, nada más tenía un poquito de calentura. Antes de que se tomara el Tylenol no se tenía fiebre, pero eso le ayudó a bajársela. ¿Qué fue eso? Ay, qué cabellitos, qué cabellitos. Pero sí, aquí estoy con esta pequeña, amigos. Ya es algo noche y aquel chamaquito está despierto porque se me durmió en la tarde. Como se levantó temprano, se me durmió en la tarde, ya se imaginan. Ahorita tiene más pila que nada. Toda la pila que a mí me falta, él la tiene. Pero ella aquí también ya se despertó porque se la pasó durmiendo también en la tarde. Estaba bien chilloncita, amigos. No me dejó comer bien de tan chilloncita que estaba. Yo creo que le dolían sus piernas. Y ay, no, pobrecitos. Pero bueno. Aquí seguimos en esto, amigos. Que mi amor. Por cierto, coméntenme si ustedes se enteraron antes de ver este video por la historia que les compartí en Instagram. Coméntenme. Pero bueno, ahorita los voy a dejar. Voy a juntar. Le voy a decir a Liam que se ponga a juntar eso. Voy a estar un rato con ella. Como se acaba de despertar, no se va a querer ir a dormir. Y va a estar llorando mucho. Él va a andar paseando aquí. Y ya después de eso, a ver si nos vamos a dormir. Buenos días, amigos.
Katherine ya se levantó mejor. La siento así como que muy poquitito caliente. Ya no es ya no es fiebre ni calentura, así como que un poquitito más de lo normal. Pero la tengo así. Bien coqueta la mujer, bien coqueta mi mamá. Qué cosita, qué cosita. Pero sí, aquí andamos, amigos. Ya me voy a poner a limpiar, porque mi casa es un caos, amigos. Ayer jugamos con Liam y así me fui a dormir. Ya no junté nada ni le dije que juntara. Dije, ya, vámonos a dormir. La bebé se puso tranquila y dije, no, ya, hay que aprovechar. Miren, por aquí más cosas. No, 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 no. Un caos completo. Ando de chacha, amigos. Aquí ando de intendente. Tengo el ventilador prendido porque ya doblé aquí esto porque voy a trapear. Katherine aún tiene un poquito de calentura, la siento un poquito caliente, es por eso que la tengo encueradita. Así la tengo, ya la bañé. Y es que, amigos, le di Tylenol y lo escupió todito. Entonces no le quiero dar más porque no vaya a ser que haya tomado un poquito y yo le dé más. Y pues, no sé, tome de más y le haga mal, le dé, haga una reacción alérgica o no sé, no sé, no sé. Ahorita que la bañé, intenté quitarle estos, pero, amigos, están súper pegados. Parece que tienen cola loca o no sé, porque no se le quitaban. Y no quería hacerla llorar, así que por eso no, no quise arrancárselos así fuerte. Pero así aquí, aquí andamos. Bueno, las dejo porque voy a seguir limpiando aquí, a barrer y trapear este piso del cuarto. Hace tiempo una de ustedes en los comentarios me dijo que quiere ver a la bebé, ya quiere ver a la bebé con vestiditos. Y miren, la acabo de poner este, me sorprende que le queda bien, amigos. O sea, bueno, hace 3 meses, pero yo lo veía así como que anchito. Este me lo regaló mi suegra. Y no creía ponérselo, bueno, sí para fotos nada más, pero pensé que aún le quedaba grande. Miren, trae su pañal, su calzoncito aquí abajo. Ay, bien coqueta la Katherine. Bien coqueta, no le quiero poner en el cabello algo porque se va a fastidiar. Ahorita ya se le bajó un poquito la calentura. Se lo puse porque digo, bueno, no quiero traerla tan abrigada. Entonces le voy a poner ese vestidito. Sirve que lo usa porque nunca lo ha usado. Es la primera vez que se lo pone. Y le queda súper bien. Yo creo que ya nada más que se sienta bien y lo vuelva a lavar, le voy a tomar unas fotos con él. Pero sí, ahí está, amigos, la pequeñuela con su vestido. Vamos a taparle sus curitas porque no se ven muy fashion, que digamos. Que mi amor. Ay, mi cosita hermosa. Esa cosita preciosa. Acabo de apagar el ventilador, lo tengo prendido por ella. La siento así como que muy, muy poquito caliente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aparte también la puse guapa para su papi, ¿verdad? Ahorita que venga papi que la vea bien guapa. Sí, mi amor, ¿verdad? Quiere estar coqueta, quiere estar bonita. Ya, la otra vez me metí a la página de Carter's. Ahí es donde le compro la ropa, se la compro por internet porque no puedo ir mucho a la tienda por el frío más que nada. Y aparte me desespera, amigos. Liam no me deja comprar y ahora los dos no me van a dejar comprar. Vi unos vestidos hermosísimos, amigos. Solamente que no quiero comprarle todavía porque de aquí a que haga calor, no sé, no sé qué talla vaya a ser ella. Puede que sea más grande o puede que sea la misma. Entonces se los voy a comprar tal vez ya que comienza a hacer un poquito de calor, una semana antes a lo mejor. Pero pues sí, o si acaso un mes, no, como 2 semanas antes de que comience a hacer calor. Pero sí, amigos, estoy enamorada de ella, la verdad. Y esas piernotas.
Amigos, ando aquí pecando. Yo a dieta y Sergio me trajo una rebanada de pastel. Es tiramisú. El de Liam está un poquito más completo. El mío ya, es que ya se me había antojado, amigos, desde que lo vi. Este es el de Liam. Y él también se trajo uno, creo que. No, el de él lo metí al refri porque no se lo quiere comer ahorita. Pero ahí está bien bueno, amigos. Miren, aquí van mis rosas. Sergio me dice que le quite esto. Ahorita se la voy a quitar. Y dice que al agua le eche azúcar, me dijo algo así. No sé. Pero ahorita voy a ver qué tal. A ver, pásenme un tip de cómo mantenerlas vivas porque no tengo mucha suerte con las plantitas. Pero están bien bonitas, mírenlas. Hola amigos, tiene rato que no les he grabado. Ya, lo bueno que mi pequeña ya siente bien, ya su temperatura ya se reguló. Prácticamente duró nada más como un día con calentura. Se durmió conmigo, ya no le di más Tylenol, no le iba a dar. Se durmió conmigo y una de ustedes me dijo que me la pusiera de pecho a pecho, skin to skin, para que regulara su temperatura. Y así se durmió conmigo y vi que se le bajó. Quién sabe si también ya se le iba a bajar. Tal vez nada más dura un día. No les había grabado así bien yo, porque como que no sé, cuando alguno de mis pequeñitos se siente mal, me enfoco más en atenderlos. Y se nota que no he dormido muy muy bien, amigos. Cierra eso, papá. Porque anoche estaba checándola que no se le subía la temperatura. Ay, ay, este niño, véanlo. Anda de travieso. O sea, yo la estaba checando que no se le subiera la temperatura, pero tampoco que, por ejemplo, se le bajara tanto. Todo el tiempo batalla con eso. Luego me deja el refri abierto, amigos, y lo ando regañando. Y aquí me salió un pequeñito volcán. No, nada más se me ve rojo. Y pero sí, ya se siente mejor. Hoy es 14 de febrero, no hicimos nada, no. Pero ya ahorita encargamos comida. Porque no, les digo, como ahorita me preocupaba más la niña en la mañana. Hace ratito que me levanté, la bañé porque aún la sentía caliente, andado encueradita. Ya, gracias a Dios, muchas gracias a Dios, ya se le quitó la temperatura. Y pues sí, ahorita va a llegar la comida. En serio, me trajo pastel, este hombre. Es difícil enflacar con él. No, yo le pedí, es que se me antojó, amigos. Me da miedo que se me haya antojado, como que se me antojó el pastel. Y dije, trae una rebanada, porque si le digo trae el pastel, me lo acabo. Bueno, nos lo acabamos entre los tres, cuatro, no entre los tres. Catherine no, todavía no come. Pero sí, también Liam le trajo una rebanada. Y ese Liam, ya se imaginan, come pastel y pum, parece que daba un montón de pila porque andaba corriendo de un lado. Mi apartamento no es muy grande, pero anda corriendo de un lado al otro. La nena ya se durmió, anda aquí. Ya lavé un poco de trastes, esos que están ahí. Y voy a lavar otros más. Estaba viendo vlogs ahí en mi teléfono. Por cierto, quiero comprar algo para poner mi esponja. A ver si ahorita busco en Amazon. Pero sí, voy a lavar la estufa, miren. Esta vez como que brincó mucho aceite de las milanesas. Y está un poquillo sucia. No tanto como la otra vez, pero sí, ahorita la voy a lavar. Ya limpié toda mi barra. Le pasé la esponja así también a la licuadora. Pero en eso ando, amigos, en eso ando. Más que nada aprovechando que la bebé está dormida. Buenos días, amigos. Aquí la ando cambiando el agua a mis rosas. Ya estaba como un poquito, no verde, sino diferente. No sé si le tengo que cortar todos estos, pero bueno, así se las voy a dejar. Ya mañana le vuelvo a cambiar o pasado el agua. Siguen bien bonitas, amigos. Me encantaron. Y huelen tan rico. Solo que como que no me gustan mucho estas. Siento que arruinan el ramo. ¿Ustedes qué creen? ¿Se ven bonitas? Es que saben que estas como que se me simulan o me recuerdan como a las flores de muerto. Entonces por eso no me gustan mucho, prefiero así. Pero bueno, aquí vamos a dejarla. Ahora sí que no quiero tirarla, pobrecita. Amigos, aquí me voy a hacer un café. Este es descafeinado, por cierto. Pero lo quiero frío porque como que no está haciendo mucho frío allá afuera. Bueno, sí, pero aquí como que se siente caliente.
Lo voy a hacer de leche de soya. Esta leche viene un poquitititito endulzada. No sabe tan mal. El problema es que no se va a deshacer bien el café. Ese es el problema con la leche fría. Pero bueno, así sabe rico frío. Le voy a seguir dando vueltas para que se deshaga. Le voy a echar un poquito de chocolate, amigos, para hacerlo así tipo moca. Lo que hice fue licuarlo y miren, quedó más rico. Le eché una cucharada de café, otra cucharada de chocomil de chocolate y un poquito de azúcar y listo. ¡Córrele pues! ¡Súbete allá! Lo traje al parque, amigos, nada más que no me traje la cámara. Pero ahí anda. Es que no está muy frío hoy, lo bueno. ¡Súbete pues! No. Súbete pues a los juegos. Solo que me gusta andar atrás de él, amigos, porque no sé, soy un poco desconfiada. Aunque aquí es así como que muy raro que se roben a los niños. Pero me da miedo. O que se vaya a salir, de igual manera no se sale, pero no vaya a ser la de malas. Ahí anda corriendo con sus... le compró unos Doritos. Ya nos vamos, creo que ya no recuerda lo que es jugar. Tanto tiempo que no lo he sacado. Bueno, por el frío, amigos. Ahorita cuando... de hecho, había más niños, ya se fueron algunos. Pero sí, es cuando la gente debe aprovechar para sacar a los niños. Porque si no, imagínense, pobrecitos. Pero sí, ya al menos anduvo corriendo ahí un rato. No lo pude grabar porque ando atrás de él. No sé, sí, pero ya vamos de regreso. Pasé a comprar unas cosas. Fui a la farmacia. No me traje la cámara porque no traigo ni bolsa. Y no tengo dónde ponerla y mejor me traje mi teléfono. Sergio se quedó con la nena y le di pecho antes de venirme y ya se quedó un rato él con ella. A ver qué tal la está pasando. No, ya es más tranquilita ella. Pero pues sí, ya ahorita ya llegamos a la casa y no sé qué voy a hacer de comer. Creo que atún. No sé, todavía voy a ver ahorita. Así que los dejo por el momento y disculpen la mala calidad, es que no me quise traer mi cámara. Ya tiene rato que llegué, miren, les voy a enseñar lo que compré y ya se imaginan, amigos, quién hizo esto. Ay, amigos, qué niño tan travieso tengo. Nada más lo rompió. Llegan a Katherine, creo que ya se despertó. También compré este corta uñas para Katherine. Quería comprar de esas uñas que son press on, que nada más se pegan aquí. Estaban unas bien padres, a ver si en estos días vuelvo a ir. Porque siempre he querido tener uñas postizas, pero no se me da miedo. Prefiero ponerme esas y ver qué tal. Porque estas como que me rasguñan, no son como que más filosas que las otras. También compré este adhesivo, que es, bueno, creo que ya no les mostré, ya no les quise grabar eso. Hace días tengo aquí un reguero, amigos. Y miren, ya tiré esto. Hace días compré esto, que es para hacer el permanente de las pestañas para que queden rizadas permanentemente. Dura creo que 2 meses o uno. Entonces venía... tengo dos. Me mandaron uno de repuesto porque el pegamento venía seco. Los dos vienen secos. Este fue el primero, venía seco, les reclamé, me mandaron otro. Lo compré por Amazon y de igual manera viene seco, amigos. Miren, ahí está. Ahí se ve la burbujita que ni se mueve. Está seco. Entonces por eso me compré este. Estuve leyendo los reviews y todo eso y también puedes utilizar los que son para pestañas. Pero pues sí, eso es lo que compré. Ya después les voy a grabar el video de qué tal me quedaron. Y bueno, voy a hacer el vlog. Ya si veo que me gustan, si no me quedo calva de mis pestañas, pues ya les hago un review. De igual manera les grabaré a ver qué tal. A ver hasta cuándo me animo a pintármelo. Amigos, me voy a hacer el permanente en mis pestañas. Ahorita aprovechando que Katherine se quedó dormida. Miren, se me rompió mi polvo compacto. Aquí tengo, lo voy a hacer rápido antes de que Katherine se despierte. Les muestro mis pestañas y están un poco alzadas. De que me las enchiné.
A ver qué tal. Les digo, están todavía un poquito rizadas. Amigas, no me gustó cómo me quedaron. Bueno, lo que pasa es que yo vi varios videos y traigo la misma blusa de ayer. Discúlpenme. Con chicas así como yo. Mi problema es que tengo mis pestañas bien lacias. Sí las tengo largas, no tampoco tan largas, pero sí largas, pero bien lacias. Entonces vienen tres tamaños de estas cositas, las que se pegan aquí en el párpado. Y en los tutoriales vi que las chicas se ponían esa cosita, no sé cómo llamarle, el silicón, en tamaño large o medium, o grande o mediano, y no el pequeño. Yo usé el pequeño porque dije, a lo mejor entre más pequeño, más me las va a rizar, pero no. Sí me las rizó un poco. Eso blanco que se ve ahí es el pegamento de las pestañas. Pero o sea, se ven así como que para arriba, pero no rizadas. Entonces, ahora sí que estoy experimentando. Ya después les voy a, les voy a traer el video de cómo hacerlo correctamente. Ahora sí que, como dicen, echando a perder se aprende. Y pues ya eché a perder, ya probé el small. Tal vez después me ponga las large, las grandes, para que se vea más rizado. Porque como este está muy chiquitito, nada más me las hizo para arriba. Entonces, si está más grueso para enfrente, hace más como que las pestañas rizadas. Ahora sí que era mi duda y ya salí de la duda y vi que no es conveniente hacerlo así. Así que bueno, por el momento los dejo que voy a limpiar todo esto. Bueno, ya que estoy aquí, estoy sentada aquí en la tina del baño. Y les iba a platicar algo. Me están preguntando, disculpen mis apariencias, mi colita de caballo. ¿Cómo le quité la fiebre a la bebé, a Katherine? Ustedes me dieron muchos tips. Les voy a dar dos tips que aquí ustedes, mis suscriptoras, me dieron. Solamente yo probé uno, pero estoy segura que el otro también funciona. Confío en ustedes y les paso a ustedes la voz. Me dijeron que le pusiera algodón, una bolita de algodón, por ejemplo, una bolita así, con alcohol en el ombligo. Eso lo hice ya al último para dormirnos, porque yo la tenía encuerada, entonces para dormirnos le puse su onesie, su pañalero, para que le sostuviera eso, porque el pañal no le alcanza hasta ahí. Bueno, el que yo le pongo ya le quedan un poquito chicos, entonces no le cubre hasta ahí. Le puse eso, nos fuimos a dormir y se le quitó la fiebre, calentura, no era fiebre. Ella fiebre creo que es más elevado. Entonces, o sea, no sé si me sirvió o no me sirvió. Yo les paso el tip por si a ustedes les funciona. Quién sabe si de por sí ya se le va a quitar la fiebre o eso les ayudó. Así que si ustedes quieren intentarlo, inténtenlo. De todos modos, no creo que le pase nada al bebé. Eso sí, el alcohol es frío, entonces yo creo que ahí les ayuda a mantener frío esa parte, o no sé, ignoro científicamente cómo funcione. Y también otro tip que me dieron era bañarla con agua y echarle un chorrito de alcohol, pero eso sí me dio un poquito de miedo, amigos. O si ustedes saben cómo, explíquenme bien, porque no sé, o sea, yo dije, la baño a su agua, le echo alcohol o cómo. Si ustedes saben cómo es ese remedio casero, explíquenmelo bien, porque no quise hacerlo porque no supe con exactitud cómo hacerlo. También otro que me dieron fue echarle vinagre en las plantas de sus pies. Y aunque porque huele muy feo, quién sabe si se le puede echar en otra parte o en el ombligo. Si la chica que me dice tip está aquí, fueron varias creo que me dieron ese tip, explíquenme cómo, o sea, si se podrá poner en el ombligo o en los pies, porque me daba como que un poquito de miedo en los pies, no sé por qué, pero me daba miedo. Ajá, y creo que ya, también otra me dijo que no le pusiera pañitos aquí en la frente, sino en la nuca. Otra me dijo que en la ingle y en las axilas, creo me dijo, algo así. Entonces, bueno, ahí les paso los tips a las demás mamis, porque veo que muchos de ustedes tienen bebés casi de la edad de Katherine, de 2 meses, 1 mes, 2 meses o un poquito más grandes. Entonces, pues ahí les paso el tip. Ya sus próximas vacunas, tiene cita para abril, para los 4 meses, o sea, sus próximas vacunas. ¿Quién sabe cómo reaccioné? Si estuvo algo chilloncita, le dolían sus piernitas, amigos. ¡Ah!
se me rompió el corazón. Llegamos y todo eso estaba bien ella. Ya en la tarde fue como que cuando le comenzó a doler más sus piernas. Yo me daba cuenta que cuando le pasaba a traer ahí o al cargarla, y pues ahí le tocaba, lloraba así como que... Y yo conozco el llorido de ella cuando es por hambre, cuando es por dolor. Como que ese llorido con dolor me parte el corazón nada más acordarme. Pero pues bueno, es parte de todo eso. Aún tiene los parchecitos, los curitas ahí, los band-aids en su pierna. No se los puedo quitar. Intenté quitárselo hace ratitos, como que le despegué así un poquitito, pero le dolió. Yo dije, ay, no, no, no. Porque no se ve que tenga vellitos en la pierna, pero pues sí tienen. O sea, al jalarlo yo sentí así los vellitos y dije, ay, no, no, no. Y se puso a llorar y ya después me sentí mal y dije, soy la peor mamá del mundo. ¿Por qué le hago a esta amiga? Tal vez intente con alcohol. O ya que la bañe, a lo mejor, ya que la bañe y que esté bien remojado, se lo voy a ir alzando, a lo mejor le duele menos. ¿Ustedes saben cómo quitárselos? Pásenme el tip. Es que le pusieron de esos curitas que creo traen cola loca, amigos, porque es bien difícil de quitárselos. A mí me pusieron cuando me quité el implante de mi brazo, el anticonceptivo. Me pusieron de esos curitas y ay, me dolió cuando me los quité. O sea, me jaló un montón de vellitos. Y eso que en esta parte pues no tenemos tantos vellos. Y me dolió horrible. Bueno, sí tenemos, pero no se ven. Y me dolió horrible, pero sí. Ya a ratito que la bañé. ¿Quién sabe si la bañé ahorita o la bañé mañana? A lo mejor ahorita, porque hoy, porque no hizo tanto frío. Estuvo bien rico, hasta como que yo salir me despejó un poquito. Iba a ir, de hecho iba a sacar a la bebé, estaba a 50 grados creo, 51. O sea, está frío, pero no tanto como otras veces, porque ha estado creo que a 20, 19 y no, ni les cuento la vez que casi nos congelamos. Bueno, allá afuera, aquí adentro no, aquí adentro hay calefacción y luego yo hasta me ando muriendo de calor. Pero no, ahorita sí está fresco, está rico allá afuera. Hasta me quería yo quedar más tiempo, pero pues tampoco puedo porque Sergio se queda con la niña y pues si ella quiere comer, su teta anda por allá afuera, en la calle. Pero no, dice que nada más pues estaba como que un poquito chilloncita. Lo normal de siempre, que quiere estar en brazos a veces. Pero nada más, ya cuando llegué, sí la estaba cargando, estaba llorando. Ya me la dio y todavía tardé un poquito más en darle pecho. Sí, ayer que estuvo, ustedes me cuentan que sus bebés han estado así como que dormilonas con las vacunas. Y sí, me imagino que como que los tumba un poquito. También Katherine, ayer, bueno, el día, no sé ni qué día es. Ya no sé ni en qué día vivo, amigos, a veces. El día que la vacunaron sí estuvo así como que muy dormilona. Ahorita también, de hecho. O sea, como que hay días que duerme mucho y hay días que no tanto. Y es normal, creo que los días que duermen mucho... Yo creo, mi teoría es, yo y mis teorías, mi teoría es que a lo mejor crecen más cuando están dormidos. No sé. Yo me doy cuenta eso en Liam. Hay veces también que dormía y duerme mucho y se levanta y hasta como que digo, ay, veo a mi hijo más grande. ¿Quién sabe si sea yo? ¿A ustedes les pasa? Díganme que no soy la única loca. Ay, pero sí, amigos, ya ahorita les acabo de subir un video. Hice lo de mis pestañas, no me funcionó. Vi algunas uñas, fui a la farmacia. No les grabé, quería grabarles porque no quiero aburrirlas todo el tiempo aquí encerrada en mi casa. Pero pues no me llevé bolsa. Como que dije, ¿por qué me la voy a llevar? Nada, me llevé mi tarjeta. Y Sergio creo que me dio $20 para que le comprara algo a Liam si me pedía. Y ya, me compré el tinte, no sé cuándo pintármelo. Tal vez me lo pinto ahorita que todavía es invierno y oscurece más rápido, casi no salgo. Entonces si no me gusta, pues voy a estar aquí en la casa. También me tintes de color negro. Y pues si no me gusta, me lo voy a pintar negro. Que no me gusta cómo se me ve. O sea, el negro falso, diría yo. El negro, el tinte negro no me gusta cómo se me ve. Hace tiempo cuando iba a la secundaria, me lo pinté castaño. Y me regresaron de la escuela, no me dejaron entrar. Así que mi mami tuvo que pintármelo de color negro y se me veía horrible. O sea, como que no me gustaba cómo se veía. O sea, ese negro, no este, como que, no sé. Bueno, ya si no me gusta, tendré que estar con mi tinte negro. También vi otro color como azul, otro color como morado. Pero me da miedo así como que intentar esos colores tan locochones. Ya no me siento en la chaviza para esos colores, amigos. Ya estoy algo... viejecilla. No, no tanto así, pero como que sí me da un poquito de pena. Quisiera tener el valor de pintármelo así como que para intentar cosas nuevas. Pero sí como que digo, no, y si no me veo bien.
Ya soy toda una señora hecha y derecha. No tan derecha, pero sí. No tanto eso. Ahora sí que yo he visto señoras más grandes con su cabello pintado. O chicas que son mamás ya grandes y con su cabello pintado y se ven súper guapas. Pero no sé, no tengo el suficiente autoestima para pintármelo de otro color. De hecho, va a ser la primera vez que me lo pinto, que me pinto el cabello de rojo. Nunca en mi vida me lo he pintado rojo. Me lo he pintado rubio, pero me agarra más oscuro porque mi cabello es súper grueso, y negro y súper grueso, y no me agarra el mismo color que viene en la caja, lo normal. Y yo creo que es normal en todos los cabellos, pero el mío es muy grueso. Y tengo aquí unos cueritos, por eso me hago así. No me los puedo arrancar, ay no, ni me los arranco porque luego ando ahí con mis costrotas y se ve bien feo. Ajá, lo he tenido castaño, nada más castaño y semirrubio castaño claro. Me agarra castaño claro, no me, nunca me ha agarrado rubio. Ni he querido pintármelo rubio porque voy a parecer... voy a parecer Eugenio Derbez. Aquí lo pone la foto. Así voy a ver. Esta semana ya no hice ejercicio, amigos. Lo sé. Soy de lo peor. Pero mañana es sábado. Sergio dice que según que mañana le vaya... Ya, me enojé con él hace rato, amigos. Ya quiero que le corte el cabello a Liam. Ya me fastidió verlo así. No. Se ve, parece Dora la Exploradora aquí con el copete. No. Me enojé hace rato. Le dije, bueno, ¿tú cuándo vas a llevar a mi hijo a cortar el cabello? Y me dijo, te dije que el fin de semana. Y yo, pues, hoy es viernes, fin de semana. Me dijo, no, mañana... Ya le dije, si no lo llevas mañana, yo le voy a cortar ese copete y no sé cómo le vaya a quedar. Así que atenta a las consecuencias. Porque hace tiempo de bebé sí le cortaba el cabello y se veía horrible mi hijo, pobrecito. Ahora sí que pobrecito. A la nena no sé si yo se lo vaya a cortar o lleve a que se lo corten. No sé, ya lo descubriremos en unos meses. O dentro de un año ya que lo tenga largo. Ahorita no se lo quiero cortar. Algunas de ustedes me dicen que se lo corte, pero no, amigas, ya se le va a comenzar a agarrar su colitita. Y y a todos modos, a mí no me molesta que se vea con su cabello así parado. Liam lo tenía peor, amigos. Liam lo tenía peor. Katherine lo tiene bonito. Liam lo tenía hasta de aquí de los lados, se le paraba. Katherine nada más de aquí atrás, de hecho, parece coroneta. Pero a Liam se le paraba de aquí los lados horrible, amigos. Ahora veo las fotos y digo, ay, qué feito estaba mi hijo. Soy sincera conmigo misma. Pero pues sí, amigos. Aquí yo haciéndoles vlog en el baño. Es que estoy cómoda aquí sentada. Mi mano está recargada aquí en el lavabo. Ahorita me voy a bañar. Me voy a lavar el cabello. No me voy a lavar la cara. Ya me la lavé antes de... Ay, ya se me atrevió la mano. Antes de hacerme esto de las pestañas. Me la lavé muy bien. Por eso se me ve un poquito reseca y como medio pálida de lo seca. Nada más voy a lavar mi cabello... Y mi cuerpo. Porque sí. Ay, yo ya no me bañé. Soy una puerca, amigos. Pero bueno, por el momento los dejo. Lo bueno es que la pequeña tiene un buen rato dormida. Imagínense, me dio tiempo a hacer esto. Me pinto el cabello. No. Ahorita no, porque ya no tardan en despertarse. Voy a estar ahí con el olor. Y aparte tengo que leer los ingredientes que trae el tinte. Yo creo que sí. Tal vez en el próximo video se trate de que me pinte el cabello. ¿Será o no será? ¿Ustedes qué creen? Díganme, ¿me animo o no me animo, amigas? Porque sí, como que me da miedo. Siempre me dan miedo los cambios. Me daba miedo cortarme el cabello. Que sí, como que me arrepiento un poquito, amigos. O sea, me veo más joven, pero no sé. Como que me veía más bonito el cabello largo. Pero también ya me había fastidiado mi cabello largo. O sea, no, nunca, uno nunca está contenta con lo que tiene. Y pero tengo miedo a arrepentirme. Bueno, eso me lo pinto de nuevo, ya no hay problema. Pero me da miedito. Ustedes se creen, me lo pinto. Ya se despertó Katherine. Ya la escuché. Así que los dejo.